En las redes sociales son quizás el vehículo para poder llegar al inversor, para de alguna manera participar de su opinión y, en cualquier caso, dan la oportunidad de que, una vez has conocido a la persona, al que va a ser tu futuro inversor en este caso, perdón, en realidad te da la oportunidad de entrar en la privacidad, y por tanto a partir de ahí pues empezar a entablar una relación que acabará siendo una relación comercial, pero desde el conocimiento personal, no desde la fría cantidad de información que las instituciones financieras continuamente hacen llegar al consumidor y no suele tener mucho éxito.